Sí, ya los protocolos están bajados. Nosotros con los proyectos de colonia siempre arrancamos con tiempo porque lleva un montón de temas para organizarse, sean profes, líderes, el tema de la indumentaria. Los protocolos desde el ministerio salieron la semana pasada y en base a eso empezamos a trabajar a full ahora tratando de modificar lo que nosotros pensábamos o teníamos propuesto para adaptarlo a lo que pide el protocolo del ministerio. El protocolo está ahora planteado con un cupo de 5 burbujas por sede. O sea, nosotros acá podríamos tener 5 burbujas, serían 10 niños y niñas más un profe, esa sería cada burbuja. Con un máximo de 5 burbujas por sede serían 50 chicos como máximo. Esos son los protocolos. Después lo que se achicó fue el tiempo de trabajo. El protocolo de este año del Ministerio plantean que sean de 2 horas solamente. Hablabas de un profe por cada burbuja, pero también hablaste anteriormente de líderes que por ahí son adolescentes que también vienen a colaborar, ¿no? Y a participar de estas actividades. ¿Qué va a pasar con ellos? Ese es un tema para nosotros fundamental y nos toca como un punto más allá de lo que es la colonia, es lo afectivo. Nosotros los líderes le damos un lugar dentro del verano porque son los mismos chicos que hacen la actividad durante el año y quieren continuar en el verano dentro del club. Entonces son chicos de 15, 16, hasta 18 años que toman ese rol de profe colaborando con los profes de cada grupo. Ahora no hay lugar para ellos porque esa burbuja permite solamente 10 más 1. Y con las actividades, digo, por ejemplo, la pileta, algún deporte también que desarrollan, ¿cuáles son los protocolos en ese sentido? En la actualidad estamos con los protocolos que envió el ministerio, los profes siempre trabajando con barbijo, los chicos llegan con barbijo, trabajan sin barbijo, se retiran con barbijo, cada 20, entre 15 y 20 minutos se sanitizan los materiales por el tema del contagio. Cada 15 días todos los chicos tienen que presentar una declaración jurada de no tener síntomas. Y los presentes diarios con esa trazabilidad para que en cualquier caso de duda tengamos la posibilidad de que pasar ese presente o ese listado directamente al ministerio. El protocolo de la pileta ya también lo mandaron. También se tiene que dividir por andariveles. Son 4 chicos por andarivel. No puede haber mucho cruce de grupos dentro de la actividad. Por más que falta la confirmación, digamos, final, ¿creen que se va a otorgar el permiso final para que lo puedan hacer? Sí, o sea, el permiso está. Lo que nosotros siempre se trata de estirar son los cupos o lo que a nosotros nos permite trabajar no tan cómodo como el año pasado. Igualmente estamos felices de que se pueda hacer, eso no hay ninguna duda. Y tampoco es una queja, sino es la cuestión del trabajo nuestro, de darle vuelta para ver cómo funciona y tratar de dar el mejor servicio o algo similar al año pasado.